Bienvenidos a la última sesión del año, de este año 2021, de El Cine y Yo, la franja que hacemos con la Cinemateca de Bogotá y de Artes y El Tiempo, que este año además cierra una jornada olímpica, un año olímpico, y ustedes van a entender por qué esto es importante. Yo soy Julio César Guzmán, editor del Tiempo, y es un placer inmenso darle la bienvenida a nuestra campeona olímpica, la medallista de plata de la marcha de 20 kilómetros, Sandra Lorena Arenas, quien no le gusta que le digan Sandra, sino que le digan Lorena. Bienvenida, Lorena. Hola, muchas gracias. De verdad que para mí es un placer estar acá compartiendo con ustedes. De verdad que muchísimas gracias. Lorena está viviendo aquí en Bogotá, pero ella quisiera estar en Medellín, donde creció y donde está su familia. ¿Cómo se celebran estas fiestas decembrinas, ya que estamos aquí en el final de año en Medellín? Bueno, la verdad que sí, me encanta estar en Medellín, pero pues por cuestiones de compromisos, la mayor parte de mi tiempo permanezco en Bogotá y en diferentes lugares de Colombia y fuera de Colombia. Pero de verdad que Medellín es algo espectacular. Yo creo que anoche la alborada para recibir el año y todo ese tipo de cosas es muy chévere. Y pues con los vecinos, cuando se comparte la natilla, que el vecino hizo lo otro y así se va compartiendo. Entonces de verdad que es muy acogedor esta ciudad. Bueno, pues justamente vamos a hablar de esos recuerdos y vamos a remontarnos a la infancia de Lorena Arenas con esta primera película. Rey León es una película de 1994, codirigida por Roger Allers y Rob Minkoff, con las voces en inglés de Matthew Broderick, Jeremy Irons, James Earl Jones, entre otros grandes actores. Esta película, Lorena, se estrenó un año después de que nació en 1993 en Pereira, si no estoy mal. ¿Por qué dice que le debe su nacimiento a su madrina? Bueno, de verdad que sí, porque mi madrina fue la persona que le decía a mis padres que quería, pues, que porque no tenían otros hijos, porque pues tenían solamente a mis dos hermanos, que son los mayores, y que ella decía que ella quería que mis papás fueran otra vez padres. Y bueno, gracias a esa insistencia nací yo, y ella pues es mi madrina, se siente muy orgullosa, yo muy agradecida de que me haya insistido para que yo naciera. Y pues bueno, ¿cómo se llama ella? Gloria Bernal. Y en ese momento ya tenía dos hermanos. Sí, dos hermanos, mis dos hermanos que son topógrafos, ellos eran, pues son los dos mayores, y nací yo y posteriormente pues siguió mi hermana. ¿Faltaban las niñas? Faltábamos las dos mujeres, sí, las dos niñas. Bueno, Lorena nació en Pereira, pero más o menos a los 5 años se mudó para Calarcá. ¿Por qué se mudaron y qué recuerda de esa infancia? Bueno, nos fuimos para Calarcá, Quindío, porque pues mis padres les ofrecieron un trabajo allá y pues tomaron la decisión de irnos. Y bueno, allá fue donde viví mi infancia, donde desarrollé todas las habilidades que puedo tener ahorita para el deporte. Súper agradecida, me crié en el campo, súper dichosa, súper feliz de haberlo hecho en este lugar, porque uno en este lugar es libre de expresar y hacer diferentes y adquirir diferentes habilidades motrices, como lo dije ahorita. Entonces yo creo que eso me ayudó demasiado. Se la pasaba miqueando mucho, por lo que veo. Sí, mucho, brincaba mucho. Bueno, pues toda esa actividad física, que más adelante fue muy importante en la carrera de nuestra medallista olímpica, también está introducida a través de este siguiente título. Una pareja explosiva es una película de 1998 dirigida por Brett Ratner con Chris Tucker, pero sobre todo con Jackie Chan. ¿A Lorena le gustaban mucho las películas de Jackie Chan? Sí, me encantaban esas películas de este actor, de verdad que admiraba mucho su forma de actuar. Y bueno, siempre de niña soñaba con ir tal vez algún día a China. No sabía de qué manera lo iba a hacer. Pero cuando entré al deporte, ya ahorita yo digo, no, pues ya casi que me voy a vivir a China. ¿Cuántas veces has estado en China? He ido por ahí 6 veces. ¿De verdad? Sí, entonces de algo sirvió ver muchas películas de él. ¿Y en esas películas no le entraban como ganas de practicar artes marciales? Sí, quería, si algún día hacía deporte, pensaba en hacer algún arte marcial, pero esta es la hora de que en ningún momento lo he hecho, nunca he tenido la oportunidad. Pero de verdad que me gusta mucho lo que él hacía y pues las artes marciales me encantan verlas.
son películas de mucha acción. De mucha acción. A los 16 años, Lorena Arenas compitió en su primera carrera, pero quien descubrió su talento no fue un entrenador, un profesor de educación física o un atleta, sino un sacerdote. ¿Cómo es esa historia? Sí, bueno, en Calarcá, Quindío, en el colegio, pues lo ponían a correr a uno y pues uno lo hacía. Yo siempre me he caracterizado porque la mayoría de cosas que hago siempre trato de hacerlas bien y entregar lo mejor de mí. Eso hubo una carrera ahí en el pueblo, yo corrí y pues quedé en la tercera posición. Este sacerdote, Jonathan Darío García Piedradita, me vio y me dijo, pues voy a ser buen atleta. Y yo le decía, pues no, y igual yo me sentía como triste porque no había ganado y pues yo soy demasiado exigente y pues ni siquiera entrenaba y quería ganar. Entonces me decía, no, pero mira que apenas es la primera vez que corres y lo hiciste muy bien. Yo le dije, no. Y ya en el próximo año, en el 2009, yo ya le dije, me voy para Medellín con mi familia porque mi hermano, el mayor, Otto, él está trabajando allá y quiere que todos estemos juntos, somos una familia súper unida. Y entonces él me dijo, se puso súper contento, me dijo que estupendo, que en Antioquia apoyaba mucho a los deportistas, de que entrara al deporte. Yo le decía que no me interesaba el deporte y que no quería, que no. Y pues él seguía insistió mucho tiempo y bueno, a mitad de año yo ya pues entré a un colegio de monjas, muy duro la academia, pero ya ahí tomé la decisión, bueno, voy a aceptar y al menos una vez para saber qué es lo que él me dice que haga. Cuando fui por primera vez, llegué, hablé con la persona que estaba encargada ya, con Libardo Hoyos. Y pues me sorprendió mucho porque pues yo llegar a consultar, bueno, yo quiero ir a trotar, quiero ir a correr. Claro. Y me va diciendo, bueno, sí, sé qué hacía. Yo le dije, no, nada, pues lo del colegio. Me dijo, pero si quieres venir, tienes que venir todos los días o no venga. Y yo, uff, ¿cómo así? O sea, pasas de no hacer nada. A ir todos los días. Exacto, que tienes que venir todos los días. Y yo quedé como así sorprendida. Pero pues me quedé un rato ahí mirando cómo entrenaban y pues me empezó a llamar la atención. Y ya fui, hablé con mis hermanos, mis papás, y me dijeron que sí, mi papá no estaba muy de acuerdo porque mi familia ha sido muy tradicional y pues más mi papá, entonces en muy una estricto. Ciudad, exacto, muy estricto y en una ciudad que para nosotros todavía era muy desconocida, llegar y no, la niña la vamos a soltar para que vaya a entrenar, no. Entonces mi papá no estaba tan de acuerdo, pero pues mis hermanos sí, y mi mamá. Y ya, y ahí fue que empezó todo el apoyo. Pues para hablar de esa ciudad desconocida que estamos hablando, que es Medellín, introduzcámosla con la siguiente película. Rosario Tijeras es una película del año 2005, dirigida por Emilio Maillé, sobre la espléndida novela de Jorge Franco, con Flora Martínez, Unax Ugalde y Manolo Cardona. Yo veo una risita de Lorena por mencionar a Rosario Tijeras. ¿Así era la cosa en Medellín? Pues en esa época sí era así, y cuando pues llegamos a Medellín, esa fue una de las cosas por las cuales mis hermanos y mi familia pues nos prohibían mucho de salir a la calle, porque pues en esa época se vivía todo lo que se podía ver en esa película, y me da mucha risa porque pues era demasiado, como que uno quedaba como traumado. El día que nos llegamos y mi familia nos sentó a mi hermana y a mí, nos dijeron, mire, es que Medellín es así, como estilo esta película, entonces no van a estar saliendo a la calle, no van a salir, no van a compartir con nadie, hasta ahora, pues todo lo con quién van a hablar, con quién van a salir, todo nos lo tienen que decir a nosotros, y nosotros como que, uy, ¿cómo así? No, nosotras definitivamente nos queremos devolver para el Quindío. Para Calarcá. Sí, para Calarcá, y pues de verdad, mi hermana y yo llorábamos porque pues era demasiado traumático uno llegar a una ciudad desconocida y que le presenten este panorama. Entonces nosotros quedamos como que uff, pero bueno, de verdad que esta es la hora que yo digo, pues simplemente fue una película también, pues como nos mostraron el panorama, y nunca llegamos a estar ni vivenciar este tipo de película, por decirlo así. Claro. Volvamos un poquito al tema deportivo. Ya Lorena entra a la Liga de Antioquia. ¿Cómo se enamora de ese deporte y cómo cambia de correr a marchar? Bueno, en ese mismo 2009 llevaba, sí, por ahí 2 meses. Había solamente un compañero, Jonedir Echavarría, que hacía esta modalidad. Uh-huh. Y pues la marcha no era tan conocida en Colombia, y de hecho pues cuando salíamos a marchar se nos reían, y pues a mí la verdad eso nunca me ha interesado, de que se rían o no, porque pues así yo también empecé. Entonces a este compañero
él empezó a hacer los ejercicios técnicos de marcha y yo empecé a imitarlo, pues como entre comillas burlarme de él, y me dijo, pues lo haces muy bien y se le facilita muy fácil la técnica, ¿por qué no te pones a marchar? Yo le dije, no, porque pues no me gusta. Me dijo, pues yo creo que le va a gustar. Y yo le dije, no. Y fue a Libardo, nuestro entrenador, y dijo, mire, pónganos a todos a marchar, que yo creo que ella va a servir para marchar. Yo, no. Y nos pusieron a todos a marchar. Y bueno, todos marchando ahí en la recocha de marchar y de imitar. Y bueno, cuando entonces sí, se le facilita mucho. Y ya entró otra persona, Juan Camilo Calderón, que Libardo fue que lo puso a que me enseñara a marchar. Y yo, bueno, empecemos a ver. Listo, vamos a participar para unos juegos para el zonal departamental. Uh-huh. De ahí fui al zonal, clasifiqué y fui a la final. A la final gané. Entonces, como así, o sea. A ver, la primera competencia de marcha y ya ganó. Exacto, o sea, muy poquito tiempo, 3-4 meses, voy, compito y empiezo a ganar. Entonces, eso como que ya me está gustando. Aquí hay algo. Pues, sí, acá como que pasa algo. Entonces, Camilo me decía, Eliardo me decía, mire, puedes hacer esto, puedes lograr esto, pero pues yo no dimensionaba qué podía lograr porque pues estaba muy nueva en el deporte, no tenía conocimiento qué era en el deporte, qué podía, pues que hasta uno podía vivir del deporte, entonces hasta ahí iba apenas empezando. Qué bueno. Pues regresemos entonces ahora a las películas animadas, pero esta vez con un título que nos lleva a una ciudad olímpica. Río es una película del año 2011 dirigida por Carlos Saldaña con las voces en inglés de Jesse Eisenberg, Anne Hathaway y George López, entre otros actores. ¿Le gustan las películas animadas y con quién suele verlas? Sí, de verdad que me gustan mucho porque creo que tienen siempre un mensaje muy significativo y son películas para niños y de verdad que me encantan las películas para niños porque pues tienen mensajes, tienen cosas que pensar, tienen frases motivadoras y pues también tengo 5 sobrinas, no es que pueda compartir mucho con ellas, pero pues cuando pueda lo hago y pues hay que ver películas de niños, pero me encantan las películas de niños. Y la música de esta en particular es muy llamativa. Sí, es muy llamativa por el mismo lugar donde se grabó la película, entonces es espectacular. Sin embargo, yo creo que Sandra, a pesar de que le gusta la música, en su infancia y en su juventud como que no tuvo mucha chance de bailar y de disfrutar de la música. No tuve de poder salir, ir a fiestas, no, pues por lo mismo que mi papá era, no nos permitía, pues de hecho... Una que recuerdo mucho, estaba unos 15 de una compañera del barrio, en Calarcá. Y bueno, vamos a ir a los 15, ¿no? Pues qué emoción. Cuando era a las 9:30, mi papá en la puerta. A las 9:30 de la noche. Sí, apenas estaba empezando la fiesta. Y que no, que para adentro, y nosotros como así. Entonces yo con mi hermana nos escondíamos. Cuando vemos a mi papá casi se nos sale el corazón. No, ya como que chavos, pues ya a las 9:30 a dormir y nosotras, ay no, ¿qué es esto? ¡Qué pena! Pero bueno, eso ahí fue. Esa disciplina sirvió para algo más adelante. Sí. Río también es el nombre de una ciudad que fue sede de los Olímpicos en el año 2016. Pero yo aquí voy a hacer un salto en el tiempo y voy a irme a Tokio este año porque es que Lorena tiene una historia maravillosa de cómo fue el día en el que se convirtió en medallista olímpico. ¿Cómo fue el antes, el durante y el después de ese día? Bueno, de verdad que hay cosas que uno dice, no, pues es medallista, tan chévere. Pero todo lo que se vive antes y después y durante la competición es de verdad que es asombroso. Para iniciar, pues, antes... yo competí en Sapporo, en otra ciudad cerca a Tokio, a 1 hora y media en avión. De ahí, pues yo me imaginaba que iba a haber una especie de villa pequeña donde la alimentación siempre en Juegos Olímpicos ha sido por continentes, o sea que tienes mucho para escoger sobre la alimentación. Cuando llegamos a esta ciudad me encuentro de que no había absolutamente nada de lo que yo imaginaba. No había Villa Olímpica. O sea, no había Villa Olímpica, eran 2 hoteles, el hotel donde estábamos hospedados todos los de marcha 20 y 50 kilómetros, damas y varones, y los de la maratón también, que esas fueron las pruebas que se realizaron allí. Y en el otro hotel era donde posteriormente recibimos la alimentación.
Y cuando llegamos allí me encuentro de que no era pues comida no tan universal. Y pues para mí es muy complicado este tema, siempre lo que más me ha costado la alimentación, soy demasiado estricta con mi alimentación. No me gusta probar absolutamente nada desconocido antes de una competencia. Claro, eso era pues, puro pescado crudo. No, sí, imagínese. Pues no sé cómo voy a reaccionar y cómo va a reaccionar mi cuerpo a este nuevo alimento. Entonces no lo hago. Y pues de verdad que allí me costó mucho. De hecho, con el médico entró a estar ahí mi psicóloga, la nutricionista, porque pues yo no encontraba qué comer. Claro. Y yo iba y probaba y no era la sensación que estaba acostumbrada a tener sobre los alimentos. Y además para marchar 20 kilómetros necesitaba estar muy bien alimentada. Exacto, necesitaba tener mucha recarga de carbohidratos, entonces pues no lo encontraba. Faltan 2 días para mi competencia, yo dije con mi nutricionista, le dije a mi nutricionista, a mi psicóloga, no voy para Juegos Olímpicos, voy a desistir. Yo creo que esto me quedó grande, nos quedó grande por el simple hecho de que cómo voy a marchar 20 kilómetros si no estoy comiendo bien, no me estoy alimentando bien, ¿de dónde voy a sacar la energía para eso? Entonces hay todos como que como así, no diga eso, pues hemos entrenado muy duro, todos los entrenamientos, todo se había hecho excelente, o sea, como era, todo se había presentado bien, pero yo dije no, definitivamente no voy a poder con la comida. Hubo en ese día el médico pues todo contento, no, mira que en el comedor hay frijoles, qué rico, y yo pues bajé con la imaginación de unos frijoles paisas. Unos frijoles paisas cuando yo voy, que uff, qué rico. Cuando yo los veo, yo dije, ay Dios mío, ¿y esto qué? Literalmente parecían frijoles con yogur. Y yo los serví, yo voy a probar. Cuando probé yo, se me iba a devolver todo. Yo era, Dios mío, no, ya qué voy a hacer. Yo quería llorar del desespero porque ya no encontraba qué comer. Entonces yo dije, no, yo creo que el sacrificio más grande que me ha tocado para estos juegos, independientemente de otros que he hecho, es la alimentación y yo creo que no voy a poder. Y bueno, ya buscamos, en los hoteles casi siempre hay cafeteras y ese tipo de cosas. Y nosotros hicimos pues una concentración en Filadelfia y allá pues nos gustaba a veces cocinar para uno distraerse, claro, y ese tipo de cosas. Claro. Entonces, pues yo dije, sobró eso, llevémoslo por si algo. Entonces llevé lentejas, arroz y pues las pastas que hacían allá. Y así con la nutricionista, pues la nutricionista estaba en Colombia y entonces nos ideamos en yo cocinar en la cafetera y bueno, eso me tocó. ¿Cocinar lentejas en la cafetera? Sí, me tocó hacer lentejas en cafetera, el arroz en la cafetera. Entonces ahí iba al restaurante para recargar más carbohidrato, entonces iba por pasta, claro, leche, pan, entonces para medio suplir todas esas necesidades y pues así lo supe hacer. Y pues bueno, también se me quemaron la lenteja. Pero bueno, eso es para un anuncio aquí a los productores de lentejas, las lentejas hacen campeones olímpicos. Sí, sí, es una fuente muy buena de proteína, las lentejas, el arroz, las pastas, de verdad que entonces... Bueno, no, ¿y ese día cómo fue? Bueno, y entonces ya ese día lo organizamos, lo suplimos, y el día antes de la competencia, pues no podía dormir bien por el cambio de horario. Claro. Pero ya me levanté, vi un poco la competencia de mis compañeros y ya en la mañana dormí pues súper bien. Y en la tarde ya cuando íbamos para... Bueno, antes de eso pues yo tuve muchas restricciones en que muchos me hablan, pues que mis compañeros me hablaran por muchas cosas, pues yo estaba encerrada en lo mío, o sea, yo simplemente estaba súper concentrada en qué quería hacer y ya pues ya habíamos hecho una visualización con mi psicóloga y un trabajo muy, muy chévere. Y cuando ya iba para la competencia y cuando llegué a ese lugar, yo digo que hace mucho tiempo yo no sentía tanto susto, era un susto impresionante. Claro. El corazón se me iba a salir, yo decía, no, pero tengo que calmarme, ¿qué me está pasando? Ya, y yo era así. Y pues estaban mis otras compañeras con las que iba a competir y yo decía, no puedo demostrar que tengo susto, siempre yo, claro, así me esté muriendo por dentro, yo nunca puedo demostrar mi debilidad. Entonces yo llamé al médico, estoy que me muero del susto. Y él me decía, Lorena, has hecho todo absolutamente bien, los exámenes, todo está excelente, confía en lo que has hecho y yo sé que con la ayuda de Dios todo nos va a salir bien. Y yo, listo, médico. Y ya, listo, empecé a calentar y ya, el susto pasó. Y bueno, ya empezó la competencia, ya estaba muy tranquila.
y estaba súper concentrada en lo que quería hacer y pues también durante la competencia se presentaron muchos percances, pero creo que estaba muy concentrada y estaba súper inteligente para tomar todas las decisiones posibles y buenas pues para sacar esa competencia adelante. Bueno, y uno dice ya, terminó la competencia, subcampeona olímpica, hizo historia, es la deportista del año seguramente. ¿Qué pasa después? Porque uno dice ya, se acabó, no se ha acabado. No se ha acabado y bueno, pues después de esta competencia, bueno, todo el tema de ya medallista, entonces pues eso fue una locura. Quería responderle a todo el mundo, esto a la hora que hay muchos que no he podido responder y creerán que pues no, pues es que es tan agrandado, no, es que no he podido. Pero después de eso me tocó casi estar hospitalizada, estuve... Del esfuerzo, sí, porque pues yo viajé a Juegos Olímpicos con una bacteria, tengo gastritis y pues ya estoy en el tratamiento de esta bacteria. No se podía hacer para juegos porque era un tratamiento bastante fuerte. Entonces, después de la competencia, por el esfuerzo, porque no me había alimentado bien, por muchos factores, empecé pues, a sentirme muy mal. A medianoche el médico le tocó llevarme a la clínica. De la clínica yo ya no me aguantaba tanto el dolor. Entonces, como que sí, le ponemos medicamento, pero el dolor seguía. Me le volví al médico de la clínica, yo le dije, médico, yo ya no quiero estar acá, yo quiero estar en la cama, yo quiero dormir, no sé, quiero estar tranquila, ya no quiero más, o sea, ya no quiero sentir tanto dolor, pues, y me le volé para el hotel. Cuando llego, ¿qué pasó? Yo no, médico, ya, déjeme descansar, mañana miramos a ver cómo amanezco, quiero solamente descansar. Y bueno, así pues, al próximo día ya estuve un poco mejor y ya... Pude medio leer algunos mensajes, pero pues igual todavía ya llegar a Colombia, pues fue una locura. Pues es un tremendo recuerdo de lo que significa una medalla olímpica, pero también de lo que significa el esfuerzo de ganársela. Vamos con mejores recuerdos con la siguiente película que nos lleva a un país que tiene buenas memorias para Lorena. Hombres de Negro es una película de 1997 dirigida por Barry Sonnenfeld con Tommy Lee Jones, pero sobre todo con Will Smith. Me contó Lorena que le gustaban las películas de Will Smith. Sí, son películas, de verdad que es un actor impresionante. Me encanta también, no solamente cómo actúa, sino como ser humano. De tantas frases y cosas y películas que ha hecho con su hijo, de verdad que son películas que uno dice, uff, de verdad que muy teso, y uno actuar, pues qué chévere con el papá, qué bueno que fuera mi papá. Mentira, yo amo a mi papá, mentira. Él no sería tan estricto, él sí la dejaría bailar. Sí, él me dejaría bailar y antes bailaríamos juntos. Y además Will Smith nació en septiembre, que es el mismo mes en el que nació. Solamente la gente grande y la gente importante nace en septiembre. Sí, solamente nosotros dos. Esta es una película de Estados Unidos y en Estados Unidos fue donde Lorena participó en su primera competencia. ¿Qué recuerda de ese primer viaje fuera del país? Bueno, en este viaje pues era menor de edad y pues de verdad que uno por primera vez salir del país y menor de edad, pues todos los requerimientos y... Pues estar fuera de Colombia es algo nuevo para uno y no sé, en esa competencia fue algo muy bonito también porque pues era la primera vez que salía del país y competir y ir a ganar también era algo súper bonito y pues que lo llenó uno mucho de orgullo y es donde uno dice, no, pues es que estoy para grandes cosas. ¿En cuántos países ha competido Lorena Arenas? Uf. No sé, por ahí que 30, 40. 30 países. No sé, son muchos. ¿Y en cuántos continentes? O sea, porque en Estados Unidos es América, ajá, en Europa. Yo creo que me faltaría el continente de África. Yo creo que sí, solamente me quedaría por faltando ese continente. Pues una carrera impresionante la de nuestra medallista olímpica. Para seguir con el deporte competitivo, veamos el siguiente título. Un Domingo Cualquiera es una película de 1999 dirigida por Oliver Stone con Dennis Quaid, Cameron Díaz y Al Pacino, quien hace el papel de un entrenador de fútbol americano recio y que da además un discurso impresionante en el vestuario. ¿Quiénes fueron los entrenadores que forjaron a esta medallista olímpica?
Bueno, durante mi carrera deportiva han habido varias personas que me han formado como persona, como deportista para llegar a este nivel. Varias de ellas son Juan Camilo Calderón, Elibardo Hoyos, John Edier, que hizo parte de decirme que podía hacerlo, Marcelino Pastrana, Fernando López, son personas que han formado en mí este carácter y esta deportista de alto rendimiento. En esa misma camada en la que surgió Sandra Lorena Arenas, ¿había alguna otra compañera que fuera amiga suya y que de pronto no tuvo tan buen resultado? Sí, hubieron varios que entrenaban con uno, pero pues yo creo que la vida es de retos y pues yo creo que a todos no nos toca el mismo camino. De hecho, hay una de ellas que en este momento también pues marchaba conmigo, ahorita ni siquiera vive en Colombia, vive en Australia. Tuve la oportunidad de ir a visitarla entre comillas, porque pues iba a un estudio sí. de 40 días en Australia y pues tuve la oportunidad de estar allá con ella. Ahí es donde uno dice, todos iniciamos un mismo camino, pero pues no todos lo podemos continuar. Pero pues yo creo que eso se trata la vida de seguir luchando por sus sueños, así no sea por el mismo camino con el que pueda estar con sus compañeros. Esa historia es interesante porque Lorena me contó que había estado en muchos países, pero realmente no puede decir que los haya conocido. ¿Qué privaciones ha tenido por el hecho de ser atleta de élite, de medallista olímpica, y de cuál de esas privaciones se arrepiente un poco? Bueno, por ser deportista de alto rendimiento, uno no es que conozca todos los países a los que va, no, porque pues yo creo que cuando uno siempre, por lo menos yo, Lorena Arenas, como deportista de alto rendimiento, sé que tengo un sueño, un objetivo en cada competencia que voy. Entonces, uno es libre de hacer lo que uno quiera. Tú eres libre si quieres ir a la tienda, si quieres ir a caminarte todo el país, pues lo puedes hacer. Nadie te va a decir, no lo hagas, porque pues ya somos personas adultas. Pero cuando hay un sueño y un objetivo, uno no lo hace, porque pues primero va ese sueño y ese objetivo, que es la competencia. Si hay que dar tiempo para hacerlo, pues uno va y lo hace, lo disfruta. Disfruto cuando son concentraciones y podemos hacerlo porque pues no hay competencia cerca, pero de resto hay muchas restricciones, pues yo misma me pongo mis restricciones en no hacerlo. Claro. Pues en esos viajes solamente faltó un continente, entonces vamos a ese continente a través de la siguiente película. Madagascar es una película del 2005 dirigida por Eric Darnell y Tom McGrath, con las voces en inglés de Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer y la esposa o la ex esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, entre otros. Esta es una película que le gusta mucho al público infantil, y hablábamos ahorita de los niños, que tiene 5 sobrinas, pero todavía no ha pensado en tener hijos, ¿o sí? No, por el momento todavía no está en mis objetivos y mis sueños, todavía no. No sé, más adelante tal vez quiera hacerlo, pero por el momento tengo otros sueños y otros objetivos todavía en el deporte, entonces todavía no. Cuando uno no tiene hijos, como que los niños no son tan cercanos, ¿no? ¿No? ¿Cómo es la relación con los niños? Bueno, es que yo no sé, es lo que yo también le digo a mi mamá. Sí, o sea, mis sobrinas yo las amo, las quiero, pero pues hay un momento en que ya uno le dice, no, pues vaya ya donde la mamá, porque ya estás demasiado cansón y pues yo tengo que descansar. Pues yo no me imagino uno teniendo un bebé y pues tienes que ir a entrenar y el bebé llorando y uno como que, ¿qué hago con él? O sea, pues yo, por ejemplo, yo no sabría qué hacer con él. Entonces, mis sobrinas las amo y todo, pero pues no para estar todo el tiempo con ellas, pues que son con la mamá. Sí, afortunadamente son ajenas. Sí, como, prestadas. Como decíamos, Madagascar, pues obviamente es una isla de África y es de otro continente. Hablemos de algún país que sí haya conocido alguito y que le haya gustado, donde de pronto le gustaría volver o estar o vivir. Me gustó mucho Australia. Australia sí pude conocerlo un poco, me encantó, de verdad que es un país donde yo digo la tranquilidad, ahí es donde dice uno tiene mucho precio, no tiene precio, no sé cómo decirlo, pero es un país que vos salías y puedes dejar el celular ahí y vuelves, no pasa nada, sales con tu celular ahí, no pasa nada. Donde estaba, salía y podía ver canguros, cosas que yo nunca había visto en mi vida. Entonces ya era algo espectacular, me asomaba a la ventana y un montón de conejos brincando en la mañana, entonces yo era, uy, esto es espectacular. Y pues bueno, estábamos en una época de mucho calor, también era pues insoportable el calor, pero pues yo no sé, en este país, no sé, hubo algo que
¿Qué te trajo? Exacto, algo que yo decía, no, yo no me quiero ir de acá, no me sentí en ningún momento aburrida, no me sentía triste, no sé si era por tanta naturaleza, por tanta tranquilidad que uno vivía allí, que siempre estuve muy feliz de estar allí. ¿Y estaba la amiga? Y también estaba mi amiga. Bueno, pues avancemos entonces en esta historia con una película que tiene un género completamente diferente. Milagro en la celda 7 es una película turca, de hecho tiene varias versiones, hay una de Corea del Sur, pero esta en particular es del año 2019, dirigida por Mehmet Ada Öztekin, no sé si lo pronuncié bien. Esta película turca ha ganado varios premios internacionales. ¿Por qué le gustó esta película? Bueno, esta película cuando la vi quedé impresionada, de verdad que lloré, de ver que a veces uno tiene que pasar por muchas injusticias. Uno no cree que, o sea, hay personas que quieren y aman tanto a sus hijos que dan hasta la vida por ellos, pero ahí es donde uno a veces se cuestiona mucho de que, porque pues tantas injusticias y, o sea, hablando ya como tal de la película, este personaje, o sea, era una persona con discapacidad que tenía a su hija, la amaba tanto, lo metieron a la cárcel por una injusticia que él ni siquiera nunca tuvo nada que ver, simplemente porque esa persona decía que así fue, entonces no podía, él no tenía cómo defenderse también porque era de bajos recursos, entonces siempre él fue culpable, de hecho ya cuando iba a morir y la hija ahí siempre iba por las afueras a gritarle papá, y él era como que pues la niña en la película se llama Ova, pues, y de verdad que me impresionó mucho y ver, o sea, ver esas escenas que uno decía, no, pero, o sea, mira que es inocente, porque lo van a matar, mira que tiene una hija, eso no es así, y nosotros también lo vivimos en nuestro país y eso se vive todos los días, de que son muchas cosas injustas que uno dice, no, pero ¿por qué? Y entonces, pues eso fue una de las cosas por la que me impresionó mucho, por las injusticias que uno claro. también vive cada día. Eso le iba a preguntar, ¿de pronto Lorena o algún familiar ha sido víctima de alguna injusticia? No, por el momento no, pero yo creo que no solamente... ¿O en alguna carrera que de pronto...? No, yo creo que lo he vivido yo personalmente en cuanto, digamos, el machismo, en que a vos te digan, no, es que vos no sos capaz de hacer eso cuando sabes que sí lo puedes hacer, o que te digan eso que no lo puedes hacer porque simplemente sos mujer. Entonces lo he vivido en carne propia con un entrenador que siempre me decía, no, es que no puedes, es que hay otra mejor, no sé por qué lo hacía. Entonces por eso también, pues, de esa forma también se puede vivir las injusticias. Claro. Muy buena historia. Pues despidamos entonces El Cine y Yo con la más reciente de las películas de las que seleccionó Sandra Lorena Arenas. El Olvido que Seremos es una película del año pasado, del 2020, dirigida por Fernando Trueba, con base en la novela de Héctor Abad Faciolince, con Javier Cámara y muchos otros actores colombianos que conmovieron a Lorena Arenas. Es la película más reciente, lo cual me lleva a preguntar sobre el futuro. ¿Qué planes hacia el futuro tiene una medallista olímpica que ya alcanzó la gloria? ¿Qué sigue después de eso? Bueno, son muchos planes los que uno a veces se traza, pero pues uno no sabe si tal vez puede cumplirlos porque pues estamos hoy y tal vez mañana ya no podemos estar. Pero pues siempre hay que tener sueños y objetivos a largo y corto plazo, que son los que siempre nos van a tener con ese ánimo de levantarse todos los días a querer seguir luchando por la vida, por seguir disfrutando de la vida. Yo creo que es más el disfrutar de la vida que tenemos que enfocarnos en disfrutarla, porque pues la vida, entre comillas, es muy corta y, bueno, mis planes a largo plazo es mis próximos Juegos Olímpicos de París. A corto plazo tengo dos mundiales, el Mundial de Atletismo y Mundial de Marcha por Equipos. Entonces, esos son los objetivos por ahora. Pero pienso de que hay que vivir el día a día y disfrutar de la vida, que es muy bonita. ¿Se ve campeona en París? No me comprometo todavía, pero claro que sí, eso es otro sueño y es otro objetivo que se tiene que seguir trabajando para él. Yo lo pregunto porque es que además ya esta charla despide el año 2021 del Cine y Yo, una franja que hemos hecho con todos ustedes. Ya estamos muy cerca del final de año y uno dice, yo soy subcampeona olímpica, tengo una medalla, ya alcancé la gloria. El 31 de diciembre, a las 11:59, ¿en qué va a pensar Sandra Lorena Arenas?
No, voy a estar muy feliz y solamente agradecida con él, con Dios, con el universo, con todo el mundo, de haberlo logrado, y yo creo que ya puedo morir feliz y puedo seguir pensando en el otro objetivo que son París 2024. Qué belleza. Pues muchísimas gracias, Sandra Lorena, por estar aquí con nosotros en El Cine y Yo. Muchísimas gracias, sobre todo por haberle dado esa alegría a Colombia, tan necesitados que estamos nosotros de alegría, y usted nos iluminó el camino y nos iluminó este año. No, de verdad que para mí siempre ha sido un orgullo representar a mi país y siempre hacerlo de la mejor manera. Entonces espero que cada persona disfrute de este triunfo como yo lo hago y que disfruten de la vida, que la vida es muy corta. Sandra Lorena decía que ella siempre visualiza sus triunfos. Yo quiero que visualice estar en la parte más alta del podio en París 24 y la comprometemos a que volvamos aquí a conversar en el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado en El Cine y Yo, y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado no solamente en esta charla, sino en todo el 2021. Hemos estado con Nidia Góngora, con Alejandro Riaño, con Brigitte Baptiste, con Yolanda Reyes, con Adriana Lucía, la cantante, con el director teatral Fabio Rubiano, con Chucho Abad Colorado, el gran fotógrafo colombiano, y con el niño ambientalista Francisco Javier Vera. Con personajes como ellos, como Sandra Lorena, y con, también con ustedes, por supuesto, esperamos poder seguir el próximo año en esta franja del Cine y Yo que hacemos con la Cinemateca de Bogotá, con IDARTES y con El Tiempo. Para no perderse eventos como este, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube del Tiempo, a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar conectadas con nosotros. Les deseamos mucha felicidad en este diciembre y que podamos encontrarnos nuevamente en el año 2022. Muchas gracias y hasta pronto.